esto es Enfoque Médico, el programa oficiado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Muchas veces nosotros hablamos desde nuestra propia experiencia, y en este caso en particular, usted sabe que yo soy una persona mayor, tengo más de 75 años, y muchas veces uno piensa, pero ¿y a nosotros quién nos trata? ¿Quién nos atiende? ¿Quién nos habla? Por eso le pedimos a la doctora Teresa Esbatera, Teresita, para nosotros, para los mayores, Esbatera, que tuviera la gentileza de contarnos qué es la gerontología. Eso que muchas veces suena tan difícil, pero que es tan humano y tan importante, sobre todo en épocas en que la humanidad va tendiendo a que cada vez se haga más larga la vida, gracias a Dios. Así que le agradecemos, doctora, que nos haya recibido. Y por supuesto, la pregunta está planteada, ¿no? Cuéntenle un poco a la gente, ¿qué es la gerontología? Bueno, ¿cómo les va? Gracias por venir a verme. No es fácil para el médico hablar en público, así que vamos a hacerlo lo más simple posible. La gerontología es la especialidad que abarca todas las patologías del adulto mayor, la geriatría en la parte orgánica y la gerontología en todo lo que tiene que ver con lo social del adulto, ¿no? Hay diferentes cosas que tenemos a medida que vamos tomando años y que se van haciendo difícil para tratar a cualquier médico, ¿no? Bien. Bueno, usted sabe que ahora me ha planteado ya una distinción entre geriatría y gerontología. Exacto. ¿Nosotros de qué vamos a hablar? ¿De geriatría o de gerontología? De ambas cosas, porque en realidad se relacionan, ¿no? Bien. El adulto mayor no solamente tiene una patología orgánica, sino tenemos también otras patologías que tenemos que ver con respecto a la inserción en el medio, a la actividad de la vida diaria del paciente o de la persona mayor, que también conlleva eso a tener otras patologías, ¿no? Como la depresión, como... Bien, ¿y cuáles son las patologías más comunes o más habituales en el adulto mayor? Las más habituales que veo y por frecuencia, las caídas, ¿no? Los grandes síndromes, el insomnio, la inmovilidad, la incontinencia, todo esto empieza a aparecer y eso hace que de algún modo el paciente se sienta más incapaz. ¿No? Y esto hace a que, bueno, a que se depriman, a que tengamos esta posibilidad del médico o los profesionales que trabajamos con ellos de poder reinsertarlos a su vida, ¿no? Bien. ¿Y qué es un síndrome y cuáles son los síndromes que padece habitualmente el geronte? Los grandes síndromes, la inmovilidad, por ejemplo, la incontinencia urinaria o fecal, los deterioros cognitivos. O sea, el síndrome como agrupación de síntomas que siente el adulto mayor que hace que eso de algún modo lo aísle de la sociedad, ¿no? Bueno, esos son los grandes, caídas. Por supuesto, después tenemos la polifarmacia, que esto suma a que ese paciente esté en otras condiciones difíciles de sobrellevar, con la característica que hacemos que el médico, ¿no? De no poder sacarlos nunca, parece, esa medicación. Va a otro médico y ese médico le aporta más medicamentos. Lo sigue respetando. El adulto mayor lo que tiene como característica es respetar mucho la palabra médica, así que la polifarmacia también, la depresión, la soledad. Bien, ¿sí? La soledad y la depresión. Muchas de estas cosas, siempre lo hablo con algunos de mis amigos, es derivado de la inactividad. Muchas veces uno dice, ah, qué suerte, me jubilo y me voy a dedicar a hacer... Y resulta que lo hace dos días, ir a pescar o leer, pero resulta que después el día sigue teniendo 24 horas y muchas veces la inactividad lo lleva a la depresión. Sí. Tiene un montón de componentes. Uno se deprime primero porque dejó de hacer la actividad que los mantenía activos y hay que tener una vida extra. No la tenemos ni nosotros. Nos cuesta mucho habituarnos a disfrutar de otras cosas y tener cosas para hacer. Le pasa a los jugadores de fútbol. Exacto, aparte del trabajo. Nos deprime. También en esta sociedad que es difícil la reinserción, hacer otras cosas como adulto mayor.
Porque ¿qué hace el que se jubila? ¿Dónde te insertan realmente como adulto mayor, ¿no? Culturalmente no estamos, no hay una sociedad que valore al adulto mayor como quisiéramos, ¿no? Yo siempre le recuerdo a los chicos jóvenes que piensan que la vida es muy simple porque todavía la ven como la veíamos nosotros cuando éramos muy jóvenes, que por ejemplo en la India el gerente es respetado y tenido en cuenta. En Francia lo mismo, para nombrar países de diferentes características. Sí, Japón. O Japón también. Es decir, su voz es tenida en cuenta. Parece que nuestra sociedad dice, no, pero está viejo, no le lleves el apunte. Y al contrario, la experiencia que tiene el adulto mayor es altamente valiosa para... Única. El tema es eso, ¿no? Nuestro país como que todavía culturalmente no lo tenemos revalorizado, ¿no? Como corresponde, Dios quiera que sí, que las políticas públicas, más por la epidemiología, la explosión demográfica. Antes se llegaba a los 50 años y morían de TBC, de lo que sea. Hoy se ha ampliado y eso hace que las políticas no estén todavía, recién ahora como que hay una movida importante de poder ver al adulto mayor como parte de la sociedad, de los sistemas de salud, de los sistemas sociales, de todo, ¿no? Hay también un cierto temor o pudor del adulto mayor de consultar a un médico cuando le pasa algo. Mire, me olvido de las cosas. Total. Mire, no puedo tener sexo. Mire, me cuesta caminar. ¿Cómo ven? Primero, ¿usted lo ve eso? Y segundo, ¿cómo lo vencen eso? Totalmente, es frecuente esa consulta. Primero el olvido, ¿no? El trastorno de memoria, que no todo es patológico, uno también va perdiendo algunas cosas y no es tan resiliente como somos cuando somos más jóvenes, ¿no? No tenemos esa capacidad de adaptarnos más rápidamente. El adulto mayor va perdiendo esa adaptabilidad y la sociedad que no ayuda, ¿no? No es que... Si un paciente o una persona te dice, tengo un problema de memoria, ya lo tratás como si fuera una demencia o pobre viejo, ya se olvida de todo. O sea, este prejuicio lo tenemos en la sociedad. Yo lo veo, así que se hacen dentro de la medicina algunos tests como para ver cómo está. La falta de una buena alimentación, ¿no? La vitaminosis. Hay un montón de causas del trastorno de memoria antes de llegar a un Alzheimer, que no es Alzheimer. De hecho, muchas depresiones se despiertan con trastornos de memoria y es una depresión. Piensen que a medida que el camino se hace solo, van perdiendo todo el entorno, los amigos de su edad, porque bueno, entonces hay un duelo que generalmente se comparte con el adulto y nadie lo puede decir muy abiertamente, pero uno se pone triste, va muriendo el vecino, el carnicero, tú decís, uy, me va a tocar. Claro. Entonces, pero yo siempre digo, cuando, por ejemplo, alguien está apurado por atenderme en un negocio, le digo, mire, yo tengo toda la vida por delante. Por supuesto. Porque la vida sigue. Claro que sí. La vida sigue hasta el último día. Mi abuelo decía, nadie se muere en la víspera sino el día que le toca. Totalmente. ¿Usted lo vive así eso? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, es difícil esa aceptación, ¿no? Hay quien está muy arraigado y... Ahora, cuando usted trata a un adulto mayor, ¿también trata de tomar contacto con la familia? Porque el entorno familiar a veces es tan importante como la vitalidad o la alimentación o la medicación, ¿no? Totalmente. Hasta se hace más importante aún. El tema es que no todo adulto mayor está acompañado. ¿No? Es lo que vemos en la sociedad. Claro. No todo adulto viene acompañado de su hijo, muchas veces están solos y muchas veces están acompañados, obligados, porque prestan su lugar. El adulto está invadido también. Así que hay quien viene acá y dice, por Dios, Doc, entro solo porque si no me hinchan. Y está el que viene obligado a ser asistido porque no se olvida de las cosas, ¿no? Como en esa crítica permanente de... Yo veo cada vez en más instituciones, no lo veo tanto en el centro de jubilados, pero sí lo veo en entidades intermedias, que hacen ejercicios de memoria. Sí. ¿Esto es saludable para el adulto mayor? Totalmente. En realidad se tendría que empezar antes de que uno llegue a esa edad. Lo que pasa es que ahí en el
en el momento de estar jubilado tenemos tiempo a hacer esas cosas, pero el trabajo de la memoria, los crucigramas, peinarnos con la mano que no utilizamos, hacer marchas para atrás, bueno, cosas que no hacemos habitualmente, recordar algunos países, leer el diario, hace que, bueno, de algún modo estas áreas del cerebro estén más despiertas, ¿no? Y trabajarlas. Bien. ¿Le parece bien si hacemos una pausa? Sí, por supuesto. Muy bien. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Recuerde que además de verlo en este canal, en la zona norte, en la zona oeste, en la zona sur del Gran Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Plata y alrededores, usted puede volver a verlo en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/laproductora, en facebook.com/laproductora y un resumen de lo que aquí hablamos en el periódico En La Mira. Estamos con la doctora Teresita Esbatela, que es una niña para mí, y enseguida continuamos. Envasada MUL, agua pura, fresca, natural, entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en un centro sanitario, en todos lados. Agua MUL. Agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454, 4215-5739. Papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! Mesina Hermanos, una empresa con trayectoria de 70 años en el mercado, abarcando diferentes rubros de limpieza institucional, profesional, líneas de bazar, riego y lo que necesites para ofrecer en tu local. Visítanos en nuestro showroom, donde vas a encontrar todos los productos exhibidos y la mejor asesoría. Llegamos a todo el país con el mejor servicio de asesoramiento, venta y postventa del mercado. Conocenos. Ingresá en www.sina.com.ar, donde podrás ver todos los productos que trabajamos. Solicita tu lista de precios y date de alta como cliente para acceder a beneficios exclusivos. Busca, mirá y encontrá el producto para tu necesidad. Mesina Hermanos. Continuamos en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando con la doctora Teresita Esbatela, geriatra o gerontóloga, según de lo que nosotros interpretemos que vamos a hablar. Y muchas veces uno ve a la gente en las plazas o la ve en algún comercio y lo ve
preocupada. ¿Qué ha pasado a usted? Piénselo. Si es joven, piénselo en relación con sus padres. Y si es adulto, piénselo con relación a usted mismo. Decimos, está deprimido. ¿Existe la depresión muchas veces en los adultos? Sí, sí, por supuesto. En los adultos mayores, ¿no? Ni hablar, en los adultos, y es la nueva epidemia también en jóvenes, ¿no? Hay mucha gente depresiva, no sé si se habrán dado cuenta, pero en la sociedad en general. Y el adulto mayor también se deprime, es una de las preguntas frecuentes, de las consultas frecuentes, ya sea de los familiares, porque lo ven raro, lo ven diferente. Y bueno, y como tenemos este prejuicio que el ser viejo tiene un montón de esos componentes, ya vienen a ver qué hacemos con él, ¿no? Cosa que tenemos que tener en cuenta, que llegar a ser adulto no es tan fácil, ¿no? Uno va perdiendo la capacidad de acomodarse a la vida habitual, donde era vital para algo o era importante para algo. Lo vamos perdiendo y no encajamos en otros lugares porque socialmente no nos permiten, ¿no? Llegar a ese lugar donde uno se siga sintiendo útil. Así que, bueno, las depresiones se ven y mucho. ¿Y cómo se revierte una situación depresiva en un adulto mayor que muchas veces está solo en su casa? Totalmente. Porque o perdió su pareja, porque estamos hablando de adulto mayor, mujer o hombre, cualquiera de los dos. Porque la gente dice jubilado y lo asocia con la imagen del hombre, pero sí, también la mujer puede estar jubilada y puede ser un adulto mayor depresivo. Sí, por supuesto. De hecho, a ver, se ven mucho está asociado también a los duelos que tengan, porque van perdiendo con quién comunicarse, con quién charlar, con quién estar. Los amigos mueren, los vecinos mueren. Y eso hace que haya pocos lugares para poder ir y compartir eso social que se necesita para estar bien. Es importante el rol entonces de los centros de jubilados o de los centros de abuelos, pero también pienso la otra. Más o menos diría. No, por eso le diría, pienso la otra. Si usted se junta en un grupo donde muchos están padeciendo los mismos problemas que usted, eso quizás acentúe su problema, ¿no? Por supuesto. Y hay otra cosa. No todo el mundo acepta ir a un centro de jubilados. Mi madre, que falleció, llegaba a decirle, anda a un centro de jubilados. No, yo con esos viejos no voy. Porque no se sentía parte de eso. Ahora, si yo le decía, mami, ayúdame con algo que tenga que ver más, se sentía útil. Siempre el ser querido que te diga algo importante hace que uno se reivindique como persona, ¿no? A todos nos pasa a cualquier edad. Si viene alguien que nos dice, te quiero, qué bueno que haces esto, vos te sentís reivindicado. Claro. Yo comparto en que haya, no sé si centro de jubilados, les pondría otros nombres un poquito más lindos, uh-huh, en donde nos hagan sentir que valemos por todo lo que somos, no que estamos... Bien, hay uno, por ejemplo, que se llama Todo Pulmón. Que ellos creen que es importante seguir a todo pulmón, y ese es uno de esos nombres que dan ímpetu, ¿no? Sí, y también aceptar que si no es a todo pulmón, es como nos sale ser, porque vamos a tener cosas por los mismos años, no vamos a poder hacer de todo. Nos vamos a cansar con anterioridad, antes no vamos a poder caminar tanto, pero bueno, que así no sea a todo pulmón, somos tan importantes como éramos antes. O sea, va modificándose nuestro cuerpo y eso tendríamos que aceptarlo. Bien. Y que la sociedad lo acepte, ¿no? Porque si no, es imposible. A mí un dirigente político decía, muchachos, no se trata de tirar a un viejo por la ventana todos los días. Tal cual. Claro, y eso es importante. Al contrario, muchas veces uno escucha, y yo no estoy cargando las tintas contra la gente joven, ¿eh? Entendámonos, yo también he sido joven y he cometido quizás los mismos errores. Y uno se da cuenta del valor del padre cuando ya no lo tiene. Totalmente. A mí me ha pasado, y a veces uno por ser médico o por tener esto, uno se encarniza terapéuticamente. Querés ponerle de todo, querés que mejore. Y también eso, ¿no? Poder respetar que el adulto mayor tiene la última palabra, ¿no? Ni que viva, pues se nos ocurra a nosotros. No voy a poner mis anécdotas, pero quiero decirle, sin querer, mamá, tenés que hacer esto, te tenés que alimentar, tenés que cerrarlo, como obligándole a hacer lo que antes era, y no, y ella me decía, yo lo voy a hacer en mi tiempo, en mi espacio, cuando se me ocurra. Y mamá, tenés que salir, tenés que hacer esto. Como que a mí se me ocurría que no esté sola. Y a veces
esto de lentecer nuestra vida y aceptarla es tan noble como lo que se nos ocurre, ¿no? No ser adulto mayor hace que nosotros manejemos la vida del otro, ¿no? En esto no nos equivoquemos, yo lo hice y... y no está bueno. Bueno, ¿no? Usted sabe que, por ejemplo, yo a medida que voy hablando con usted recuerdo anécdotas mías, que por ejemplo, cuando iba a buscar a mi nieta al jardín de infantes, en el auto me decía, abuelo, ¿me cantás una canción vieja? ¡Ay, qué bella! Y le inventábamos las canciones con Claudia, con mi esposa, le inventábamos en eso, y estaba extasiada. Y un día aprendió inclusive a cantar el Firulete, la milonga de Julio Sosa, y me pones el Firulete, abuelo. Pero después fue creciendo, claro. Y hoy en día ya tiene su propia vida, y cuando me llama es todo un acontecimiento, ¿no? Claro. Y realmente eso es parte de la experiencia de todos. Exacto. Eso, como así como les digo, este extremo de encarnizarnos por con tal de tenerlos a cualquier precio, también está bueno de primero respetar y no abandonar. Cada uno tiene su vida, no es fácil lo que digo, no es que esta doctora parece que no tuvo padres. No es fácil acompañar para nadie, pero sí tenerlo en cuenta. Todos vamos a llegar a esa edad. Queremos un poco de ese acompañamiento con libertad, ¿no? Acompañar sin juzgar. Bien. Que uno es, porque está vieja, repetir lo mismo, ¿no? Uno enseguida increpa, porque tenemos ese acelere que traemos de querer tener razón, ¿no? Y la verdad es que lo he aprendido con el tiempo, aparte. De que, bueno, podemos parar un poco y decir, bueno, a ver qué es lo que realmente quiere. Bien. Doctora, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Seguramente va a haber muchas preguntas que después le vamos a trasladar para que usted las vaya respondiendo, porque esto ha sido la primera, pero no la última. Y los dolores, ¿no? Así como es la depresión, los dolores en el adulto mayor. Hay infinidades, y hay infinidades de causas que bueno, la gente les puede preguntar a ustedes y les puedo contestar como para que sepan más o menos. Bueno, pero ahora me dejó picando la pregunta. ¿Cuáles son los principales dolores que tienes? Los que tienen que ver con lo orgánico del cuerpo, desde la artrosis hay un montón de enfermedades que acompañan, ¿no? Los oncológicos, y también los dolores del alma, esto que hablamos. La falta de darse cuenta que no es todo lo mismo, ¿no? Con los nietos, con los vínculos, con los hijos, con esto que uno va perdiendo. Así que entre eso y los dolores orgánicos, pobreza, hay que empezar a repensar qué tiene que hacer la medicina en estos casos, ¿no? Bien, doctora, muchísimas gracias. A ustedes. Esta entrevista se está realizando en el Centro Médico Monteagudo y yo le quiero agradecer a las autoridades del centro que nos hayan permitido ya en varias oportunidades tomar contacto con sus profesionales. No le estoy haciendo propaganda, estoy refiriéndome a la realidad. Le agradezco nuevamente. Y a usted también le agradezco nuevamente. Recuerde, mi nombre es Carlos Sinicalchi. Usted nos puede volver a ver en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/laproductora, en facebook.com/laproductora y por supuesto en este canal con todas las repeticiones en la zona norte, en la zona oeste, en la zona sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en La Plata y alrededores. Esto ha sido Enfoque Médico. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta entonces.